Y aquí regresamos, señores, con gente de éxito. Aquí estamos con Mari Pierre, señores. Mari Pierre, nuestro ángel que canta. Muy buenas tardes. Gracias. Qué alegría. Ya nos hemos reído aquí muchísimo detrás de bastidores. Sí. No quieran saber de qué es. Así es que no quieran saber. ¿Qué puedo decirle? Así es, aquí estamos de verdad con gente de éxito, con toda una estrella, porque Mari Pierre no solamente es una gran amiga, una gran hermana, una mujer que la conozco desde hace ya unos 7 años, somos casi hermanitas. ¿Qué? toda una pequeña vida. Así es, y Mari de verdad que es un ser especial, es un ser que Dios la dotó de un don maravilloso, porque no solamente es una voz que te estremece, ¿verdad? Que te pone la piel de gallina, sino que ella ministra a través de su voz tan hermosa. Las personas pueden sentir el Espíritu Santo, y yo pienso que ella es, ¿verdad?, un instrumento del Señor increíble. Bienvenida a Gente de Éxito. Gracias. Qué querida bellísima. Estrellita de Dios. Amén. Qué bella. Gracias de verdad por esa bienvenida con tanto amor. Que claro que esa es la gracia y la misericordia de Dios que nos permite transmitir al Espíritu Santo. Y para mí, esa es mi misión número uno, el privilegio más grande. La gracia y la misericordia más grande que Dios me puede dar. Así que muchísimas gracias por dar ese testimonio tan bello. Pero ¿sabes qué? Que me ha cautivado el nombre Mari Pierre. ¿De dónde sale ese nombre tan hermoso? ¡Oh! Le ha gustado. Gracias. Sí. Gracias, Génova. Bueno, ese nombre me lo puso mi padre, que es Rafael Acevedo. Mi papá, Rafael Acevedo, trabajó muchos años con Chilora en El Día. Y él dijo que se inspiró en María, la madre de Jesús, o sea, Marie en francés. Y Pierre también es el francés, que es como Pedro, que es Pierina en italiano. Y lo que significa es esa roca. Cuando Jesús le dijo a Simón, ya tú no vas a ser más débil, sino que te vas a llamar ahora Pedro, que significa esa fortaleza. Entonces yo tengo ese lado así como dulce y sublime de Marie. Pero también tengo ese lado así como fuerte, fuerte, o sea, en el buen sentido, para emprender. La fortaleza. La fortaleza para hacer las cosas, porque esforzada. Nosotros los tenemos que ser como instrumentos de Dios y ángeles de Dios que somos, tenemos que ser también ángeles guerreros. Claro, sí. Sí. Claro que sí. Sí. Cuéntanos algo, por ahí yo escucho como algo así, como que vamos a la playa, ¿qué es eso? Yo escucho como eso, así, y como que me da a mí también, también de eso. Yo quiero saber. Así es, la Fundación Ella Crea tiene el próximo 19 de marzo, tenemos el Holistic Camping. 2022, donde lo vamos a hacer en la playa en Juan Dolio, y están todas invitadas, porque allí de verdad que siempre hacemos algo que transforma a la mujer. Desarrollamos diferentes programas donde puedes conectar con tu esencia, donde puedes descubrir tus fortalezas, tus talentos, tus grandes tesoros, y de verdad vivir una vida con propósito, descubrir tu propósito de vida. Así es que tienes que anotarte por Ella Crea RD, búscanos por Instagram y anótate por DM para que no te pierdas este maravilloso campamento. Claro. Así es. Y en ese campamento, ¿qué vamos a hacer ahí? Tengo una curiosidad, señores. Bueno, las mujeres tenemos tantas cosas divertidas que hacer, por eso es que uno como que no se aburre nunca, ¿verdad? No, ahí vamos a jugar. Vamos a jugar el topado, arroz con leche, todas esas cosas. Ahí vamos a hacer de todo, vamos a descubrirnos, vamos a hacer actividad física también, porque vamos a hacer zumba. Nuestra querida Mari nos va a ayudar también a descubrir nuestras fortalezas. Vamos a tener acceso a test psicológico donde vamos a descubrirnos. Vamos a tener una doctora nutricionista también que nos va a hablar sobre nuestro peso,
nos va a poder medir nuestro nivel de grasa en el cuerpo. Hoy muchísimas sorpresitas. Es decir, que de ahí vamos a venir disciplinadas, señores. Bueno, por lo menos con la actitud, ¿verdad? Sí. Para cuidarnos. Por dentro y por fuera. Sí, es que nosotros somos un ser integral. Y obviamente, o sea, hay que cuidar tanto el espíritu. Claro que hay que purificarlo, hay que cultivarlo, hay que ejercitarlo. Y también, claro, nuestra mente, nuestro corazón y todo está alineado. Entonces, yo estoy súper contenta, Daisy, de que tú me hayas invitado en tu fundación a este evento. Y yo voy a ir y, bueno, ustedes saben que yo soy como cantante sí. cristiana internacional. Yo voy a diferentes lugares del mundo a cantar, pero también yo doy conferencias, charlas y coaching. Soy coach certificada de fortalezas. Entonces, mi hermana preciosa Daisy, que tiene una fundación maravillosa, así que ya es. Tiene, ¿cuántos años, Daisy, la fundación? Casi 7. Wow. Estamos casi 7. Rumbo al sí, séptimo. Porque yo conocí a Daisy, fue a los inicios de esa fundación. Fue como que yo le dije, Jesús, yo quiero que tú me pongas en conexión, en contacto con las personas que tú quieres. Y ese día yo conocí a Daisy. Ah. Y déjame decirte, Génova, que como si fuéramos dos hermanas. O sea, Maripel para mí es mi hermana. Sí. De verdad que Dios, cuando une personas en el espíritu así, de una manera tan natural, bueno. Es un amor como si qué fuera bueno. Mi hermanita de toda la vida. Es así. Cuando Dios ella inspira une, paz. Así ay, es. Gracias. Cuando Dios une a las personas, es verdad que las une con un propósito. Y por eso, o sea, cada uno de nosotros siempre tenemos que pedirle a Dios que nos una a personas de bendición. Amén. Que amén. Nos ponga a nuestro lado personas de bendición, que nos ayude a nosotros también amén. A hacer una bendición, porque no es posible el otro en bendición y tú en sí. maldición, eso no va. A crecer, a crecer. No. Así es. Entonces, de verdad que estoy súper emocionada con este campamento que vamos a hacer. Bueno, es un día, un pasadía en una villa. Wow. Exclusiva, frente al mar. Yo tengo un romance con el mar. Yo tengo varias canciones que son como presentan el mar, adorando al Señor, porque ahí hay un misterio de Dios, un sí. amor de Dios muy profundo claro que sí. en el mar. Y entonces ahí vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos identificar nuestros talentos y cómo nosotros podemos hacer una alineación entre lo que es nuestros talentos, nuestra misión de vida, nuestras metas. Y vamos trazando ahí como ese, dibujando ese mapa de nuestra vida y o sea, nuestro como futuro. Una conexión que vamos a tener. Exactamente. Tremendo, sí. tremendo. De verdad que estoy loca así porque es. Llegue ese día. A conectar con nuestra esencia, que bastante difícil que se nos hace en estos tiempos con la rapidez que vivimos, ¿verdad? Así. Y tantos aparatos electrónicos y tantas cosas. Vamos a desconectarnos ese día y sí, vamos. Sí, porque es que hay tanta información y tanta cosa que a veces la gente se distrae, a veces la gente con tantas cosas que hacer a ti, porque está dirigido a la mujer, a ti mujer, que tienes tantos retos en la vida, tantas situaciones que resolver, porque la mujer es como el centro del hogar, que tiene que resolverlo así es. Todo. Así trabaja, trabaja para el marido también, para los hijos, que a veces la mujer se olvida de quién ella es, se olvida de su verdadera esencia, de sus talentos, de dónde ella brilla, de cuál es el propósito que tiene en la vida, y eso es lo que queremos ayudarte a que tú puedas permanecer en tu esencia centrada en la misión y en el diseño original que Dios te dio. Así wow. es, querida Maripiel. Esas palabras tan hermosas. Porque realmente es como dice Mari, o sea, si la mujer no se conecta con su esencia, es muy difícil que ella pueda mantenerse iluminada por dentro. Así sí. es. Entonces, cuando esa mecha de la mujer se apaga, todo su entorno se apaga. Entonces, muchas veces queremos atender a todo el mundo, a los hijos, al marido, todo, muchísimas cosas. El trabajo, a los padres. Así pero es, nos todo. Desatendemos nosotras, con que amándonos nosotras mismas, buscando en nuestro interior que realmente... Recargando energía. Así es, elevando nuestra energía y llenándonos, ¿verdad? Totalmente para seguir dando todo lo que tenemos que dar, porque es que las mujeres tenemos que darnos demasiado. Demasiado. Sí, eso es en demasía. Entonces es una oportunidad, ¿verdad?, para nosotras conectar con nosotras mismas, para nosotras darnos la oportunidad de tener ese espacio solamente nuestro. Claro. Allí vamos a poder volver a ser niñas,
bailar, brincar, ¿verdad? Cuando hacemos zumba, eso es una terapia, sí, también. Yo me puedo llevar mi muñequita Rosana también para allá, ¿verdad? Claro. Mi monga y todas esas cosas. Claro que sí. Vamos a hacer niños otra vez. Allá va a haber coaching, zumba. Vamos a tener así ese tiempo de descanso, de deleite en la playa. La comida está incluida. Sí, también. El desayuno y la merienda. El transporte. Pero hay algo muy importante. Costo. Sí, tenemos un precio que es como regalado. El precio está regalado, porque para todo lo que estamos dando, o sea, eso está regalado. Serán 4,000 pesitos. Y si pagas, bueno. y si apartas antes del 28 de este mes, entonces te rebajamos 500 pesos, que te salen 3,500, o sea que, señora, y puedes separarlo con bueno. 1,000 pesos, o sea que, está muy bueno. Realmente es para que no dejen de ir, es para que disfruten de estos programas tan importantes. Así es. Y ya casi no hay cupo, me dijeron que ya, es, y además es un cupo bien limitado. Así es. Y es un regalo que estamos haciendo es para la regalo. Mujer, para ti en tu mes. Porque es en el mes de la mujer, el mes de marzo, entonces regálate ese tiempo para ti, que toda mujer lo necesita, porque muchas veces no hacemos, ¿verdad? Ese espacio para nosotras mismas, escápate así contigo es. Misma, o sea, porque siempre estamos conectadas que los hijos, que el marido, que el trabajo, que esto. Quiérete, mujer. Es así, siempre necesitamos ese espacio para nosotras, para encontrarnos, para descubrir todas las cosas que tenemos por dentro maravillosa y seguir brillando y seguir dando tanta energía a todo lo que sí, nos rodea. O sea, sí, Maripierre, por ahí tenemos una canción hermosísima que el público desea escuchar. Sí, en realidad yo tengo una sublime melodía. Una sublime canción que fue una inspiración divina. Realmente eso no fui yo, fue el Espíritu Santo y esa canción. Por eso wow. Me conmuevo, porque esa canción cambió mi vida, la manera en cómo yo veía todo, el cielo, el sol, las flores. Yo sentía literalmente, después de ese momento, de esa comunión con Dios, que Dios en cada momento me estaba amando, me estaba cantando, me estaba como abrazando y besando a través de la naturaleza. Y esa canción se llama Sublime, y así se llama, es esa que están viendo en pantalla, y es... Sublime, está en inglés y en español, y está en la producción completa que se llama Sublime, de Maripierre, y la puede encontrar en iTunes, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Fue grabada en Madrid por la cineasta galardonada Karina Narpier, y ya ustedes ven esa primavera llegando a sus corazones, en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Precioso! Vamos a dejar entonces que el público disfrute. Y vamos a dejar la puerta también abierta para que Maripierre vuelva a estar con nosotros acá. Así que, Maripierre, esta es tu casa. Me sentí como en mi casa y con dos damas preciosas, maravillosas y sobre todo, lo mejor, ungidas por el Espíritu Santo. Amén, no amén. Así que disfruten, mis amores, lo dejo con Maripierre.
Thank you.